María Inés Krimer, voy a leer un fragmento de mi última novela negra, Noxa, y un cuento policial, Müller. Voy a leer un párrafo muy corto, quería contar algo de esta novela, un poco la imagen que disparó la novela. Hace unos años yo estaba de visita en un campo y caminando encuentro un pozo con bidones. Y bueno, pregunté qué eran, indudablemente eran... ¿Se escucha bien? Sí. Eran bidones que estaban enterrados ahí, bidones de agroquímicos. Al otro día fui a tomar un mate a la casa del encargado y vi que guardaban la leche en esos bidones. Ahí nació Noxa. El tronco cae en el borde del agua, dando un chicotazo sordo. El hombre apaga la motosierra, se arrodilla para inspeccionar el corte. Un chimango levanta vuelo, espantando una bandada de autardas. El olor a gasoil se mezcla con el de la madera recién cortada. El campamento se instaló desde temprano y ahora, media mañana, aunque la tierra todavía está húmeda, sigue el desmonte de árboles y yuyos. El resto es campo yermo, listo para ser sembrado. El hombre cuenta la historia de un rayo que cayó en medio del monte y mató un linchera que se había refugiado para pasar la noche. De una cosechadora que decapitó al hijo de un vecino. Las conoce porque nació en la zona, dice, en una familia que alquilaba la tierra para sembrar maíz y después tenía que devolver alfalfa. Y también que fue encargado de tambo, tractorista, peón de feria. Ahora limpia el campo con la leña, no más. Otro hombre escucha, prende un cigarrillo, asiente en silencio. El humo asciende, se mezcla con la niebla. De pronto oyen un traqueteo de pezuñas. Los dos miran hacia el otro lado del camino. Las vacas forman una espiral que se agranda en el centro. Un rebenque vuela en medio de las atropelladas. Debe hacer bajo cero, dice el primer hombre y se sopla los dedos entumecidos. El otro apaga el cigarrillo contra el tronco. Una camioneta pasa marcha lenta. Patina la superficie chicle y pese a que el conductor trata de seguir la huella, el vehículo resbala hacia los costados. Cuando desaparece en la curva, el primer hombre vuelve a inspeccionar el corte. Tenía que hacer un tajo horizontal, casi en el borde. Después trazar una diagonal hacia arriba de 10 centímetros y volver a cortar derecho. No entiende por qué el árbol se desplomó hacia el agua cuando tendría que haber caído en dirección opuesta. Mira cómo un cascote se termina de hundir formando una onda mansa en la superficie oscura. Antes de que desaparezca por completo, algo le llama la atención. ¿Y eso qué es?, pregunta. El primer hombre se acerca a la orilla. Parece una mano de gurí, dice el otro. Ahora un cuento, también les voy a contar la imagen o la idea que disparó esta historia. Durante la dictadura yo vivía en Olavarría. Ahí había un médico, Müller. Cuando oímos su nombre en las noticias no lo podíamos creer. Müller era nuestro ginecólogo. Por ese entonces rondaba los 50, estaba casado y tenía 5 hijas tan rubias como el padre. Todas las tardes, al salir del colegio, las chicas pasaban a saludarlo. Era un placer verlas jugar a las escondidas entre nuestras butacas o pedirnos un chocolate o galletitas. Entrar al consultorio de Müller tenía algo de rito. Nos sacábamos los zapatos para no hacer ruido. Una alfombra de goma llevaba la camilla. Una vitrina con los vidrios biselados.
la estufa de esterilización, los instrumentos sobre la bandeja metálica, guantes, barbijo, algodón, gasas. Olía formol, amoníaco, a paraíso. Müller atendió nuestros partos y hasta la más chica de los Groisman nació por una normal, pese a que la madre había tenido una cesárea un año antes. Durante meses su asistente nos enseñó a jadear para no perder el control a último momento y ponernos a gritar como marranas. Müller también se encargó de nuestros abortos. ¿Quién mejor que él, que nos conocía tanto? Recuerdo que esperábamos sentadas, como en una línea de montaje. Alguna traía un tejido, un pañuelo para bordar, un crucigrama. Nos desvestíamos detrás del biombo. La enfermera nos alcanzaba una bata celeste, almidonada. Nos ataban los pies y nos dormían. Al rato nos despertaban unos golpes cariñosos. Las manos de Müller solucionaron los descuidos de nuestros maridos o una espiral fuera de lugar. Aunque una de nosotras tuvo un desmayo cuando, al salir de la anestesia, vi unos pedacitos sanguinolientos en el tacho de basura. Cuando los periodistas aparecieron preguntando por la actuación de Müller durante la época de los militares, nadie dijo: esta boca es mía. Y aunque su firma aparece en el certificado, podemos asegurar que fue un médico excelente y damos fe del esmero con que asistió al nacimiento de nuestros hijos. Para nosotras, lo pasado pisado. Pero todo cambió cuando el acta fue publicada en el diario y mencionada en las noticias. Nos enteramos que el bebé fue entregado a otra familia y anotado como propio. Müller, por su parte, negó todo. Sin embargo, aún con las pruebas ante nuestros ojos, no pudimos olvidar cómo nos cuidó en momentos tan sensibles. ¿Por qué una eminencia como él firmaría ese certificado? Para admitirlo, había que pensar en la enfermedad o en la locura. Y él parecía tan aplomado, tan seguro de sí mismo. A pesar del documento, tuvimos nuestras dudas. Más vale perdonar un culpable que condenar un inocente. Pero Müller fue enjuiciado y se le canceló la matrícula. La mujer pidió el divorcio y no supimos más de sus chicas. Hace 2 años estábamos en el campo cuando la hija de una prima tuvo las contracciones de mellizos. La cargamos en la camioneta y la llevamos hasta el pueblo, a una sala de primeros auxilios. Nos atendió un hombre calvo que se acariciaba la frente, desnuda y blanca, con las manos enguantadas. Las reconocimos enseguida. Despacio, Müller acostó a la madre en la camilla. Abrió la caja metálica, prendió una lámpara y los dedos filosos como dardos parecieron deslizarse por la cuenta de un rosario.